a Leonardo Moncada, que es un hombre de valor, con sus pistolas cargadas, a caballo es un ciclón. Hace justicia a los pobres, con derecho y con razón, y dicen los meros hombres que es el rayo vengador. ¡Viva Leonardo Moncada! Nadie lo podrá vencer, porque castiga con balas los que van contra la ley. No me las doy de valiente, ni tampoco de matón, para pelear frente a frente no me tiento el corazón. Óiganlo bien los bandidos, valentones de a montón, porque tendrán su castigo cuando llegue la ocasión. Si es que a Leonardo Moncada algo quieren reclamar, no vayan por las montañas, donde quiera me han de hallar. Ya les canté su corrido, pa' que sepan la verdad. Ya saben sus enemigos que con él no han de jugar. ¡Viva Leonardo Moncada, el jinete vengador, que no se asusta con nada, pues le sobra corazón. El pueblo. Pues según la seña, sí. ¿Y para qué te habrán mandado llamar con tanto misterio? ¿Y te conoce el tal don Jacinto? Hasta los que no lo conocen saben quién es Leonardo Moncada. Espérate. Será mujer o pantera. ¿Oyen? Será visión o bandido. Y al que averiguar lo quiera, y al que averiguar lo quiera, que vaya al monte escondido. Va caballo por la sierra y también por la pradera, huyan de pueblos y valles, huyan de pueblos y valles, que ya viene la pantera. Qué rara canción, mi amigo. ¿Es una adivinanza? Ustedes no son de por estos rumbos, ¿verdad? No. Pues si se quedan, oirán hablar de la pantera. ¿La pantera? ¿La pantera? ¿Qué es eso de la pantera? Será mujer o pantera, será visión o bandido. Y el que averiguar lo quiera, y el que averiguar lo quiera, que vaya al monte escondido. Será mujer o pantera, será mujer o bandido. Y el que averiguar lo quiera, que vaya al monte. Oye, alguien moler con tu tonadita. ¡Miren!
mataron el rancho. Saquearon todo. Fue el Mongo Llerena, el Mongo. El maldito Mongo Llerena. Un día daremos con Monte Escondido y vamos a colgar de un árbol al Mongo Llerena y con él a la pantera. Es el hombre más rico de estos rumbos y el más derecho, a media legua hacia el sur. No parece ser muy tranquila esta región, ¿eh? ¡Qué va! Un diablo anda suelto. En las rancherías, en las haciendas y hasta en el pueblo, la gente se acuesta rezando. Que Dios nos libre de Mongo Llerena. ¿Y qué es eso de la pantera, eh? Pues bien a bien nadie sabe. Dicen que es una fiera con cuerpo de mujer. Otros aseguran que es una mujer y otros que es una fiera. Lo que sí está bien claro es que protege a Mongo Llerena. Se juega la vida por él y en más de una vez ha impedido que se descubra Monte Escondido. ¿Y qué es Monte Escondido? ¿Ya tienes listos mis refrescos? Sí, niña, aquí están. Monte Escondido es el escondite de Mongo Llerena. Nadie puede dar con su campamento porque ese es un lugar que se mueve. ¿Se mueve? Sí, ese bandido siempre anda como chapulín, a saltos por toda la sierra. Nunca sabe dónde va a amanecer ni dónde lo va a agarrar la noche. Es como si se hiciera invisible. Perdóneme, niña. Se me olvidó que delante de usted no se habla de esto. Yo voy a buscarlo por toda la sierra. Y donde lo encuentre, lo hago pedazos, ¿no? Mongo Llerena es bueno. Mongo Llerena es bueno. Solo tú que estás loco puede decir eso. Es un asesino y hay que acabar con él como dé lugar. ¿Lo oyes? ¡Como dé lugar! ¡No! ¡No sea ventajoso! Mongo Llerena es bueno. Mongo Llerena es bueno. Tú tienes razón. Donde quiera que encuentres a Mongo Llerena, mátalo. Aplástalo como una víbora. Me gustaría saber por qué una boca tan linda puede decir que maten a alguien. Como ven, todo anda de cabeza en este pueblo. Dice que está al llegar el hombre que puede arreglar las cosas. Leonardo Moncada. Mi mamá dice que ese sí es un hombre. El único que puede dar con Monte Escondido y hacer la justicia que hace falta. Ella lo conoció hace tiempo. ¿Sí? ¿Y quién es tu mamá? Elena Maciel, viuda de Mendieta. Thank you.
esta criatura, A la entrada del pueblo, en una casa que tiene una cruz roja. Su padre es el doctor Mendieta. En un accidente perdí la vista. Mi vida sola por el mundo va, pidiendo a todos me ayuden. Señores, por favor, una limosna. Gracias, señor. Tenga, para que no me lleve algo sin dejarle nada. Y en mi vida váyase inmediatamente de este pueblo, Leonardo Moncada, por su vida. Tú conoces lo más importante de este mundo. Moco Yeren, es bueno. ¿Lo ves? Tú sabes más que todos esos necios. Somos tú y yo contra todos. Leonardo Moncada. Un enemigo más. El mapa fue roto en cuatro partes y solo juntándolo puede encontrarse el yacimiento petrolífero. Yo tenía una de las cuatro partes de ese mapa. ¿Eso usted tenía? ¿Qué? ¿Ya no lo tiene? No, me lo robaron. En un sitio y una fecha debíamos reunirnos los cuatro propietarios. Mi hijo Julio llevó su parte. Los otros tres hombres eran el doctor Mendieta, un individuo que mi hijo nunca había visto, y el cuarto era... Mongo Yeren. ¿Y cómo lo sabe? Me he ido acostumbrando a ese nombre. Tal parece que por estos rumbos no sucede nada sin que intervenga Mongo Yerena. Cuando estuvimos juntos los cuatro, Mongo nos atacó a balazos y yo me salvé porque me dio por muerto. Después huyó llevándose nuestras dos partes del mapa. ¿Y el otro hombre? También huyó llevándose su parte. Con ese vil asesinato, Mongo Yerena perdió su máscara de honradez y al verse asediado y perseguido por el pueblo, se refugió en la montaña. Entonces, con tres de las cuatro partes del mapa, debe tener localizado el yacimiento de petróleo, ¿no? Probablemente. Pero no puede reclamar la propiedad si no presenta las cuatro partes. En esta región no contamos con destacamento militar y estamos atenidos a nuestras propias fuerzas. Por eso mi padre lo mandó llamar. ¿Quién es la pantera? De eso no sé nada. Moncada, atrape usted a ese canalla si quiere hacer justicia y aliviar las angustias de un padre. Hay que acabar con Mongo Yerena. ¿Quién es esa mujer? Mariana. Mi hija, lo que más quiero en este mundo, iba a casarse con Mongo Yerena cuando hizo aquello. Lo ha querido siempre. ¡Hay que acabar con Mongo Yerena!
dale gracias a él. Y a mí tráeme a la niña mañana, que hay que curarla otra vez. Queremos hablar con tu mamá. Yo soy... Leonardo Moncada. ¿Cómo lo sabes? Es fácil. Estábamos esperando a Leonardo Moncada. Y como usted no es de aquí y además llegó haciendo preguntas, pues... Eres lista y además muy bonita. Eso dicen. Yo no sé. Pasen. ¡Leonardo! ¡Elena! Caray, sigue siendo la misma, ¿eh? No, Leonardo, te equivocas. Ya no soy la misma. Pero tú puedes conseguir que vuelva a ser la de antes. Ya sabes que siempre estoy a tus órdenes. Mira, estos son mis amigos. Mucho gusto. Encantado. Pasen ustedes. Tu hija sigue con tus flores. No dejes sola a la señorita, Pedro. ¿Qué? ¿Su guitarra está enojada conmigo? ¿Mi guitarra? ¿Por qué? Porque ayer me habló y ni me saludó. Ya verán cómo no. Y el mejor padre. Como médico, el más abnegado. Y Mongo Yerena me lo mató. ¿Por eso lo odia tu hija? No, no solo por eso. La gente dice que mi marido era cómplice de Mongo Yerena. Que entre ambos planearon el asesinato de los otros dos. Por eso Yerena lo mató, temiendo que fuera a traicionarlo. Bueno, pero si logramos atrapar a Yerena y hacerlo confesar su delito, el nombre de tu esposo quedará limpio, ¿no? Sí. Y además estoy segura de que solo tú podrías dar con Monte Escondido. ¿Qué sabes tú de la pantera? Nada. Nadie sabe nada. Unos dicen que es una mujer. Yo pienso que es un hombre que lo defiende con su propia vida, impidiendo que se pueda llegar a él. Te prometo que haré todo lo que esté en tus manos. Llegar hasta Mongo Yerena tiene que enfrentarse antes a alguien. Ese alguien lo espera al final del paso de Revienta Caballos a la medianoche. Si Leonardo Moncada es lo que dicen, irá solo. Y es letra de mujer. Esta puede ser una pista. Voy a ir. ¿Y yo? Yo también voy. No. Esta es una cita para mí solo.
¡Esto no es jugar limpio! ¡Pensé encontrarme con un solo enemigo! ¿Qué lugar es este? No es mal lugar. Muchos darían cualquier cosa por estar en Monte Escondido, a un paso de Mongo Llerena. ¡Eh, tú! ¡Avisa al jefe que ya despertó la visita! La pantera. Ustedes me esperan aquí. ¿Cómo se siente, señor Moncada? Mongo Llerena. Me sorprende. No esperaba conocerme en este caballo de madera. No es lo más propio para un salvaje, ¿verdad? Parece que estoy a merced suya. Soy su prisionero. No, nada de eso. Es usted mi huésped. Y lo hemos atendido lo mejor posible. Uno de mis hombres le sacó un estorbo que traía en el cuerpo. Hasta yo ayudé un poco. Pudo dejarme morir. Usted sabe a qué he venido. ¿Por qué me salvó la vida? Por dos días su vida ha sido más interesante para mí que la mía propia. Pero ese momento ya pasó. Ahora vale para mí lo mismo que cualquier otra. ¿Y por qué fue tan importante mi vida? ¿No es usted Leonardo Moncada? No creí que necesitara preguntar tanto. Averigüe. Le aseguro que en este asunto hay muchas cosas interesantes que descubrir. Un momento. Una última pregunta. ¿Quién es la pantera? Si usted llega a descubrir a la pantera, lo hago pedazos. Aunque para ello tuviera que levantarme de esta silla. ¿No dice usted que Leonardo Moncada debe averiguarlo todo? Tal vez sea Mongo Llerena el que más esperanzas tenga Leonardo Moncada. Será interesante comprobar si es cierto que siempre sabe encontrar la justicia. Ahí tiene una píldora y un poco de agua. Tómelos. Le hace falta. Thank you.
llegué a este lugar. ¿Qué hacen ustedes aquí? Recibimos una nota diciendo que aquí te encontraríamos. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hirió? Ya les contaré. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿No va bien la curación? Sí, muy bien. En unos días no te acordarás siquiera. ¿Sabes? Es que estoy muy cansada. La señora estuvo fuera 3 días. Dice que tuvo que atender a un enfermo. Sí, fue agotador. Pero se salvó el enfermo. ¿Cómo no se iba a salvar? Estando en estas manos. Dime, Leonardo, ¿qué fue lo que pasó? Vi a la pantera. Es una mujer. ¿Pero qué mujer? Tiene el valor, la ligereza, la rabia de una fiera, la delicadeza de una dama. Y hay en ella una sensibilidad maravillosa. ¿Pero quién te hirió? La pantera. ¿Y te pareció admirable? Ella me curó. Leonardo, estás bien de la cabeza. Y me sentiré bien del todo en cuanto descubra el secreto de esa mujer extraordinaria. ¿Y tienes ya alguna pista? Tal vez. ¿Unas manos? ¿Unos ojos? ¿Qué te pasa? Nada. Que ya tengo otra pista que tal vez identifique a la pantera. Bien, Leonardo. Descansa, que necesitas recuperar energías. Hasta mañana. Hasta mañana. Necesitamos establecer una estrecha vigilancia en la hacienda del Palmar. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Yo siempre me acordaré de los besos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Pucalambé. A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero si admira lo bello de una tonada guajira, brilla de un bardo la lira como un sol. Un sol en la mañana, más la doctrina martiana, hondamente se demuestra, cantando música nuestra, que es más linda y es cubana. Señorita Mariana siempre le saca las vueltas a su papá. Y cuando se lo encuentra, baja la cabeza y lo saluda con mucho respeto. Oye, ¿qué se ha sabido del ciego? Como si se le hubiera tragado la tierra. He recorrido muchas veces el pueblo y ni su sombra. ¿Y el loco que defiende a Llerena? Ese siempre en el Palmar pegado a la señorita Mariana. Fíjate que cuentan que Mongo Llerena le salvó la vida cuando lo estaban moliendo a palo. Claro que lo dejaron medio loco y con una cicatriz que trae como carretero en la frente. ¿Y por qué lo golpearon? Pues no sé. Eso solo Mongo Llerena y él lo sabe. Y los que le pegaron, claro. Pero pues tampoco se sabe quiénes fueron. No sé por qué se me hace que el ciego y el bobo saben más de lo que parece en este asunto. No, y en el Palmar suceden cosas rarísimas. Dicen los peones que hay fantasmas. Un velador amaneció desmayado y con la cabeza abierta como alcancía.
No, y la otra noche que regresábamos este y yo, vimos una sombra que corría por los tejados. Sí, es cierto. Buscamos por todas partes y nada. En este asunto lo que andan buscando son las cuatro partes de un plano. ¿Las cuatro qué? Eso, mero. Y al buscarlas, ellos mismos pisarán su propia trampa. Espérense. Bueno, yo me voy a adelantar. Llegaré a la hacienda por la parte de atrás. Tú andas por aquí. Ajá. Tú ve a vigilar la casa de Elena. ¿Sí? Sigan ustedes. Yo los alcanzo después. ¿Por qué me huyes? Tenemos mucho que decirnos desde hace tanto tiempo. Hace mucho tiempo que dijimos todo. Y yo ya no tengo que decirle nada a nadie. Soy tu padre, Mariana. ¿Crees que si lo hubiera olvidado, estaría aquí y no con él? Me reprochas lo único bueno que tal vez hice en mi vida. ¿Cómo iba a dejar casar a mi hija con un salteador y asesino? Yo creo en él. Quiso matar a tu hermano por ambición. Cuando una mujer ama a un hombre, lo quiere de todas maneras. Malo, asesino, ladrón. Es un amor insano. Es amor y eso basta. Sí lo quería yo. Tú me lo quitaste. Eres mi padre. Te obedecí. Pero no puedes obligarme a ser feliz si tú me quitaste mi vida. El que ponga una mano encima de Mongo Llerena, lo hago pedazos. Algo bueno debe tener ese hombre para que usted lo quiera así. De todas maneras lo querría. Lo persiguen como perros de presa. Pero yo sabré defenderlo con mi vida. Yo también tengo una pasión y a ella me entrego. La justicia. ¿Cómo es que está entonces con los injustos? Él es inocente. Me sería grato ser su aliado. Y muy duro destruir lo que usted tanto quiere. Soy capaz de todo, Moncada. Hasta de matar. ¿Amenazas a mí? ¿A tu hermano? ¿Qué es lo que quieres saber de este pobre bobo? ¿Qué es lo que su mente extraviada puede saber? El secreto de Monte Escondido. ¿Monte? El escondite de Mongo Llerena. ¿Lo odias mucho? Sí. ¿Por qué quiso matarte? Porque me robó a mi hermana. Ella me quería. Ahora no quiere a nadie más que a ese. Tengo que matarlo para salvarte. ¿Salvarme de qué? Yo sé lo que haces. Yo sé quién eres. Cállate. Ya sé lo que estás pensando. Y no te voy a sacar de la duda. Y ahora vete de aquí. Y como vuelvas a acercarte a este hombre, te pego un tiro. Mongo es bueno. Y si lo que quieres saber es otra cosa, recuerda que siempre te estoy viendo. Thank you.
supiste que era él? Yo le vi la cara cuando peleamos en la azotea. Pero ya lo tenemos localizado, el misterio se está aclarando. ¿Cómo? Mira, lo primero que tengo que hacer es irme a Monte Escondido. Dar con Mongo y Arena y aclarar muchas cosas que van a ser definitivas. ¿Pero cómo? Tomaré el mismo camino por el que me llevó por primera vez la Pantera. Ese es el problema más difícil. ¿Quién es la Pantera? ¿Ah? Cuando vi a Elena después de estar con la Pantera, habría jurado que era ella. Sus ojos eran los mismos que yo vi en mi delirio. ¿Elena la Pantera? No. Lo habría jurado. Antes de ver a Mariana frente a su padre y su hermano cuando me amenazaron. Solo una pasión como la de esa mujer por Mongo podría llevarla a defenderlo con esa fiereza de la Pantera. ¿Mariana la Pantera? Las dos tienen media personalidad de la Pantera. Pero qué mujer más extraordinaria, ¿verdad? Es valiente y fiera y al mismo tiempo suave y dulce. ¿Qué no te estarás enamorando de una mujer que ni siquiera conoces? ¿A dónde van? A buscar a Mongo y Elena en Monte Escondido. Pronto, los caballos, es la oportunidad. Abran bien los ojos. Este maldito paso, que es el único para llegar a esa parte de la sierra, es a propósito para una trampa. Como que por eso Mongo y Elena siempre sabe cuando alguien llega. ¡Vamos! Una fiera. ¿Quién fuera Mongo y Elena? ¿Para qué? Para que me quisieran así, patrón. La quiero viva. Hay que rodear ese peñón. ¡Rápido! Thank you.
Teníamos a la pantera. ¡Vámonos! Ahora volvamos al valle donde podamos ser vistos. Después de darme un tiro. ¿Lo salvó él? Usted me curó. ¿Qué busca? Encontrar la justicia. Y no estoy muy seguro de que la justicia no esté con Mongo Llerena. Eso mismo dijo él que usted diría. Lléveme con él. Es preciso aclarar muchas cosas. La pantera está para impedir que lo encuentren. No para llevar a nadie hasta él. Se fue su caballo, ¿verdad? ¿Por qué no se lleva el mío? Yo tengo aquí a mis amigos. ¿No tiene miedo de que le arranque la máscara? No sé por qué, pero creo en usted, Moncada. Sin embargo, debo advertirle que en esta lucha a veces es preciso recurrir a la astucia, al truco. Yo sé cuidarme. Solamente le pido su palabra, que no me seguirá. Le doy mi palabra de honor de no moverme de aquí hasta que regrese mi caballo. Usted lléveselo hasta donde va. Después lo deja libre. ¿Y sus amigos? Se quedarán conmigo. ¡Seguro que va a Monte Escondido! Monte Escondido. ¡Ay, está loca por mí! Pobrecita Lulu. ¿Y tú? Pues me gusta mucho, pero pues yo soy un hombre de aventuras. ¿Cómo me voy a casar? Acuérdate cuando Leonardo se iba a casar. Cayó en cuenta que un hombre como nosotros, pues no puede tener mujer. Tú lo has dicho, un hombre. Entonces yo que soy perro. Llévame a Monte Escondido. ¡Tú prometiste! Prometí quedarme aquí hasta que llegara mi caballo y he cumplido. Advertí que en estos asuntos los trucos valían. Ustedes regresan, Pedro, a vigilar a Elena, y tú no le quites la vista de encima a Mariana. ¡Vamos! Saber que te juegas la vida por mí. Te he suplicado, te he ordenado. Si tú crees que yo puedo estar tranquila y quieta mientras tú andas como un animal perseguido por la sierra, juré que correría tu suerte y lo cumplo con toda mi alma. Esa es mi angustia. ¿Cómo podrías impedirlo? ¿Sujetándome aquí? No, sabes que no puedo hacerlo.
Yo estaré contigo siempre. Las manos. Siento que esto haya pasado, Moncada. Sé lo que hizo usted esta tarde por mí y por alguien que me es muy querido. Pero ahora sabe usted demasiadas cosas de Mongo Llerena. Usted quería que yo averiguara. Pero no eso. Ahora ya no puede usted salir de aquí. ¿Y si yo le diera mi palabra de honor? En este caso, ni la palabra de honor de Leonardo Moncada puedo confiar. Tal vez ni la mía. Tiene usted razón. Por eso lo admiro. Ahora sí es usted mi prisionero. ¿Sabe? Tienen razón en lo que dicen de Leonardo Moncada. ¡Le caemos a la hacienda de don Sebastián! ¡Y mire, parque y comida! Salí a buscar su caballo y lo encontré. No faltó a su palabra. Le advertí que en esta lucha... Se permitían los trucos, ya lo sé. Pero esta vez no ha sido usted tan hábil. Cuando llegué aquí lo pensé mejor. No iba a soltar su caballo, pero... quise que lo trajera hasta aquí. ¿Por qué? Porque creo en usted. ¿Por qué? No lo sé, creo y basta. Así somos las mujeres. Las mujeres como usted, sí. Las que son capaces de dar su vida por un hombre. Las que saben seguir su destino, sea cual sea. Admiro a la pantera. La admiro porque... yo sé. Usted cree saber mucho y no sabe nada todavía. Pero lo reto a que averigüe. Se lo pido. Su caballo está donde usted lo dejó. Y en él sus armas. ¿Hace usted esto a pesar de que él...? También lo reto a que descubra el alma de la pantera. Pero crea lo que crea de mi identidad. No hable con nadie de esto todavía.
puntería? Regular. Me gusta practicar. A veces se necesita. Por este papel mataron a mi marido. Yo vi esta parte del plano cuando él vivía. ¿Quién la tenía? Mongo Yerena. Ahí tienes la prueba. Haz justicia. Usted cree saberlo todo y todavía no sabe. Esta es una prueba contra Mongo Yerena. No lo creo. A fin de cuentas, no resultamos aliados. Usted se hizo mi enemigo. Y por él soy capaz de todo. ¿Aunque él fuera culpable? Aunque lo fuera. Esa mirada. Los ojos siempre han traicionado a las mujeres. Recuerde que soy capaz de matar. Ahora vamos por la tercera de las cuatro partes del plano. ¡No! ¡Mongo Yerena es bueno! ¡No digas! ¡No digas! Está a 3 leguas al norte del paso de Revienta Caballos, entre las 2 colinas más altas de la sierra. ¡No! ¡Mongo Yerena es bueno! A ese voy a hacerlo pedazos. Es muy peligroso. Tiene muchos hombres muy bien armados. Yo saldré al amanecer. En la noche nos encontraremos en Monte Escondido. Esta vez no tendrá escapatoria. Ya lo sabes, a este no me lo pierdas de vista ni un instante. Tú te quedarás con él. También la pantera va a caer en la misma trampa. ¿Y cuando agarren al asesino, se van a ir? Claro. Nosotros los hombres de aventura no nos podemos quedar mucho tiempo en el mismo lugar. ¿Ni por una mujer? Por una mujer menos. Dice Leonardo que los que se juegan la vida no tienen derecho a hacer sufrir a ninguna mujer. Según Leonardo, mañana mismo nos vamos a ir de aquí. ¡Ay! ¡Ay, a ver! ¡Pobrecito! No es nada. Gracias. Tal vez mañana mismo el nombre de tu esposo quedará reivindicado. Mañana caerá Mongo Yerena. Leonardo. Julio no se esperó hasta el amanecer. Él y don Jacinto con su gente salieron para el monte. Dicen que no van a dejar de Mongo Yerena ni la sombra. Hay que impedir que lo maten. ¿Ya no quieres vengar la muerte de tu esposo? No, no. Quiero justicia. Quiero que lo agarren vivo para que pueda reivindicar el nombre de mi marido. Mariana, en cuanto lo supo, tomó un caballo y se fue para la sierra. No hay tiempo que perder. Yo me voy a la sierra inmediatamente. Tú y Pedrito vayan por el juez, me alcanzan en Revienta Caballos. Muy bien. Vámonos.
Cumpliré mi palabra. Si la pantera llega a la sierra antes que nosotros, sabremos quién es. Y si no, también lo sabremos. La pantera no puede faltar a esta cita que Yerena tiene con la muerte. Tomó a su lado el lugar que yo no supe conservar. Nunca he matado a nadie, pero si me impides el paso, te mato. ¡Entréguense! ¡Aquí está la ley! ¡Es el ríndete!
No puedo condenarte a morir con nosotros. Sea lo que Dios quiera. Ese es el fuego. Pero usted, doctor. Se me dio por muerto. Hubiera sido preferible morirme a ser considerado como un ladrón y un asesino. Pero ¿y Mongo Llerena? Él fue quien murió. El verdadero asesino hizo creer que el doctor Mendieta había muerto. Y Mongo Llerena era su asesino. La noche en que debían reunirse los poseedores de las cuatro partes del plano, estaban presentes el doctor Mendieta, Mongo Llerena y un campesino extraño a la región. Solo faltaba una de las cuatro partes del plano, la de don Jacinto. Era Julio el que había de presentarla. Muerto Llerena y herido el doctor Mendieta, al intervenir Simón en defensa de su amo, fue también víctima de Julio, que lo dejó convertido en lo que es hoy. Esas son invenciones. Es una patraña que este hombre ha urdido. ¡Mentira! ¡Todo eso es mentira! Aquí tengo las pruebas, señor juez. Y este es el campesino que yo mencioné y que después se hizo pasar por ciego. Soy testigo presencial de los hechos. Y presencié también cómo organizó asaltos y desmanes para desacreditar a Mongo Llerena con un grupo de desalmados a sueldo. ¡Deténganlo! ¡Déganlo! No. Perdóname. Siento que Mongo... Pues... No. Él ha estado mejor tranquilo donde nadie puede hacerle daño. Y no como lo imaginé durante tanto tiempo. Como fiera perseguida. Así nadie puede quitármelo. Será siempre mío. Aquí lo tienen ustedes. ¡Llévenselo! Bien en tener fe en Leonardo Moncada. Descubrió el misterio de Monte Escondido, pero ¿habrá descubierto también lo que hay en el alma de la pantera? ¿Y quién es? La pantera es una mujer extraordinaria. Lo demás es un secreto sublime que solamente a ella pertenece. Bueno, ¿qué? ¿Todo arreglado? Haces milagros, Leonardo. Te pedí limpio el nombre de mi marido y me lo devuelves a él. Es grato comprobar que Leonardo Moncada se honra su fama. Gracias.
Ahora estás convertida en toda una mujer y muy bella. Tal parece que te hubieran quitado un disfraz. Es que... ¿ya se van? Sí, tenemos que ir a donde hagamos falta. ¿No tienes nada que devolverle a Lulú? Ah, sí. Toma, me lo pusiste en la mano cuando la espina. Yo también tengo un pañuelo tuyo igual a ese. Tómalo. No. Guárdelo. Será como un recuerdo de una aventura más de usted. Será el recuerdo más bello para Leonardo Moncada. Vámonos, muchachos. Adiós. 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 Adiós, muchachos. Más bello para Leonardo Moncada. Lo que no pudiste descubrir fue quién es la pantera. Nadie puede descubrir el secreto sublime de una mujer. Castiga con balas los que van contra la ley. No te trata de valiente ni tampoco de matón. Para pelear frente a frente no se tienta el corazón. Te lo dije mil veces que ibas a arrepentirte. Y también te lo dije que volverías muy tarde, porque yo tu abandono no lo iba a perdonar. Yo no voy a negarte que te amé con locura.
verte con otro me llené de rencor. Que a mi alma hecha pedazos la llevé a la tortura y a un infierno de celos por culpa de tu amor. Destrozaste mi vida y eso no lo perdono. Ya mi amor lo has perdido, nada puedes hacer. Es por eso te pido que me dejes tranquilo. Si yo ya no te quiero, ¿para qué volver? ¿Para qué, mija? Yo no voy a negarte que te amé. La llevé a la tortura y a un infierno de celos por culpa de tu amor. Aunque ya no te quiero, pido por tu descanso. Me da lástima verte derrotado. Quien te ayude en la vida a cargar con el peso de tu triste cruz. Siento morir cuando te recuerdo. No me he podido borrar la luz de tu mirar, ni el sabor de tus besos. Saber que tú no mereces mi amor, mucho menos mi dolor, de nada sirve. Pues mi corazón, a pesar de tu traición, bien terco sigue a latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible. Intenté de muchas formas olvidarte. Si parrandas ya viví, pero en todas partes yo miro tu imagen. Lo que tocaste se impregnó de ti. Mañana mismo yo me voy para alejarme de los recuerdos que tú hasta aquí.
si lejos me olvido de tu nombre. Ya estoy cansado de vivir pensando en ti. Mereces mi amor, mucho menos mi dolor. De nada sirve, pues mi corazón, a pesar de tu traición, bien terco sigue a latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible. Intenté de muchas formas olvidarte, mil aventuras y parrandas ya viví, pero en todas partes yo miro tu imagen, lo que tocaste se impregnó de ti. Mañana mismo yo me voy para alejarme de los recuerdos que tú dejaste aquí. A ver si lejos me olvido de tu nombre. Ya estoy cansado de vivir pensando en ti.